Oigan, pues fíjense que muy contenta porque está presentando su primer sencillo como solista para El Ardido. Le damos la bienvenida al foro de primera mano a Marisol Terraza. ¡Bravo, Marisol! Qué buen título, Marisol, para El Ardido. Necesitamos buenos títulos, así, para cantarle a los hombres malos. Ustedes no, ¿eh? Ah, ok. No, no, somos buenos. Son buenos. No me conoces. Y tú estás buenísimo, todavía estás buenísimo. Gracias. Banana, yo. Gracias, Marisol. ¿Bailabas a Garibaldi? ¿Perdón? ¿Sí bailabas? Claro que sí. No, está muy chiquita. Yo creo que nos llegó a oír apenas ahora en el reencuentro, seguramente. Espérate, una... Perdóname, Dios mío, dije que yo no iba a decir cosas feas. Pero vaya, una chava que dijo, yo cuando tenía 5 años escuché Antes Muerta que se decía, oh no, señora, usted parece que tiene como 36 años, entonces yo era un feto, le digo, no es posible. Pero aparte tú empiezas que 9 años tenías, ¿no? En los horóscopos. Sí, empecé a los 9, pero luego fueron diferentes generaciones, fue evolucionando Marisol. El grupo. Sí, pero Antes Muerta la canté ya como de 20 y tantos, ya casi de 30, pero... Casi tenía de la misma edad. Antes Muerta tiene como 15 años, ¿no? Sí, exactamente. No. Eso estábamos hablando. Creo que fue en el 2006, 2007, algo así. ¿Algo así? 2005. Que pegó en España con la canción La Niña Original. Ah, sí. Y luego ustedes la tropicalizaron, ¿de qué manera acá? Sí, una niña de no sé si tenía 9 o 11 años, cuando la presentaron, nos presentaron la canción, dijimos... ¿En serio? ¿Quieren que cantemos eso? ¿Sí? ¿Pero cómo pegó? Y fue el éxito. Sí. Sí, fue un éxito. De la... Uno de tantos, claro. Sí, sí, pero ya ahorita, miren, otro camino, otros rumbos y como solista. Sí, que todo el mundo dice, ¿se pelearon o no se pelearon? No, pues a ver, lo has dicho muchas veces, ¿no? No, para nada, al contrario, tengo el apoyo de mi hermana, ¿verdad? De hecho, cuando hice mi debut cantando la canción del Ardido, me puse una chamarra que me regaló Vicky específicamente para cuando empezara mi carrera como solista, y me mandó un mensaje, dice, tú puedes, te ves muy bien, no comiste, ¿verdad? Le digo, no, tengo mucha hambre, estoy muy bien hecho, así, tú síguele dando. Si no estuviera bien con mi papá y con mi hermana, no sé si tuviera ese valor para seguir hacerlo como solista. Además, Marisol, es muy complicado, perdón. Es muy complicado porque siempre has estado acompañada de tu hermana y de tu familia. Y estar como solista es completamente diferente, porque arriba del escenario te sentías apoyada por tu hermana por cualquier situación. Ahora, ¿cómo te has sentido, cómo te sientes al estar sola en el escenario? Que es de verdad bien, bien difícil llenar un escenario sola. Sí, es muy difícil. Nos conocíamos también que, por ejemplo, empezaba yo una frase y solamente con verla respirar ya sabía dónde iba a entrar. Claro. O me volteé a ver para que no dijera una barbaridad y yo sabía, no digas nada. Y me hace falta mi media toronja, como lo digo, ¿verdad? Pero ella tiene su camino ahorita, ¿verdad? Acaba de ser mamá por primera vez y lo está disfrutando. Ya cuando ella empiece su carrera como solista, entonces yo la voy a apoyar igual. Oye, Marisol, ¿y no se agolpan los recuerdos cuando se da un duelo natural, ¿no? De dejar atrás eso, la nostalgia. ¿No hubo resistencia cuando diste la noticia de tu determinación? De hecho, me la paso llorando siempre. Ya me dice mi papá, mi hija, ya te voy a poner la llorona. Y yo soy una persona que nunca llora, que nunca era llorona. Veo un gatito triste en la calle, te lo juro. Pobrecito, está triste igual que yo. Me suelto llorando, por todo me suelto llorando. Sí, me acaso... de esto? Sí, sí, pero yo creo que es un reto para mí. Estoy muy emocionada. Claro. ¿Hace cuánto cuando tienes un noviazgo nuevo que sientes maripositas? Sí. Y están pasando unas cosas increíbles. Tengo una oficina de representación espectacular que me están cuidando muy bien y estoy muy contenta. Sí, oye, pero yo quiero saber quién es el Ardido. Todos. ¿Qué Ardido? No, pero ponle. Hay nombres así, situaciones. ¿Qué hombre se ha merecido que le dediques esa canción? Fíjate que no he tenido malas experiencias con el pasado. Ahorita llevas como 6 años, ¿no? Con sí, tu llevo marido. Sí, pero llevo como casi 11 de novios. Sí. Ah, ok, bueno, un rato. Sí, pues es muy buen marido. Pues mira, el Ardido le queda a los hombres de muchas. ¿Y cómo va la letra? Para que sepamos más o menos a quién varios. Le ponemos el saco. A ver cómo va la letra para. Bueno, dice. Ya no intentes más argüendes. Hablas por hablar y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Ya se me está yendo la canción, pero dice cosas muy feas. Ya se me puse roja, se me olvidó. Está muy buena. La canción la compuso Erika Vidrio y siempre compone unas canciones muy bonitas. Sí. Ya habíamos cantado nosotros canciones de ella y pues es un orgullo para mí poder cantar canciones de una mujer tan fuerte. Y es que, ¿sabes qué? De una mujer tan fuerte y tu hermana y tú dentro de la agrupación se aventaron de las exponentes más importantes del regional mexicano en una época donde, te iba a decir, donde era complicado, donde sigue siendo. Sigue siendo muy, muy complicado. Complicado.
Sí, y es un reto, otro reto, ¿verdad? Uh-huh. Ya no estar ahora como solista, poder entrar otra vez al machismo, porque sigue todavía siendo muy machista lo regional mexicano. Oye, Marisol, y sabemos todos que eras muy amiga de Jenny Rivera. Sí. ¿Podrías seguir por esa misma línea, duro y contra nosotros, por la letra que oímos a esta? Que creo que es lo que les funciona en lo regional mexicano. Es que y a unas mujeres divertido. Tan guapas. A mí me gusta que nos avienten duro y con la botella, está bien. Bueno, a mí me gusta lo que está dentro de la botella. Unos tequilitos, ¿verdad? Se antoja. Unas tequilagas, dice. Es que es muy padre entrar en el personaje, ¿verdad? De cantarle a alguien, ¿verdad? Que estás dolida, porque en realidad tengo una relación muy estable, tengo que admitir, ¿verdad? Pero me encanta decir, ah, no, tú eres un malo, me engañaste, ¿verdad? Y la esposa, sí, es él. Y bueno, es muy divertido ver cómo reacciona la gente en los bailes, en los palenques y me echo un tequila porque yo siento lo que sienten ellos. Oye, y hablando justamente de esta relación estable que tienes, ¿cómo lo logras con el trabajo que tienes? Bueno, él es músico también. Ajá. Bueno, ambos somos músicos y él entiende mi trabajo, me respeta, me da mi lugar, mi espacio. Por ejemplo, ahorita está en el DF, pero está con sus amigos porque están todos los músicos para un premio. Ajá. Los premios y... Y dijo, no, tú vete con ellos mientras yo termino. Y dice, ok, así nos llevamos muy bien. Ya estamos grandes también, o sea, para andar con una relación. Sí, oye, sí. Y luego en los conciertos, que mira, luego platicamos mucho, ¿no? De que están ya con los tragos y no te llegan luego a faltar al respeto, que te moleste. O como ya has de tener tú exactamente, ¿no? El comportamiento de qué hacer y cómo manejar a la gente, al público. Bueno, no sé si lo sé manejar muy bien, porque me metieron una vez a la cárcel desde arriba del escenario, me bajaron y me metieron a la cárcel. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Sí, porque defendí un fan y nosotros pensábamos que era un seguridad, pero un aguacil, y lo maltrataron muy feo y le pusieron la chicharra y pues estaba ahí, parecía que estaba convulsionando y no estaba haciendo nada más que se subió en un lugar donde no debería querer subirse, pero estaba grabándonos. Uh-huh. Y yo le dije, no, párale, dice, no te callas, te voy a arrestar, y dije... Pi, 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 ¿verdad? Malas palabras. Ven, arréstame. Y subió y me arrestó. Y luego vi que le dio una patada en sus partes. Oh, y luego, Dios. Sí, fue luego se hizo un zafarrancho muy feo. Pero hace poquito me aventaron una cerveza. Ah, sí, sí. Y lo pasamos aquí. Sí, yo no entiendo por qué hacen eso. Uh-huh. ¿No? Y en un evento familiar, lo más lo único que hicieron es que lo corrieron del jaripeo. ¿Sabes qué pasa? Que luego, no todo el público, pero hay gente que se pasa de copas. Y crece, yo le hace chistoso. Yo me paso de copas, pero yo no. Eso, no, es no, que es parte y de mucha gente, no, como no, todos no, los que van, amor. Pero hay gente que no lo controla y se le hace chistoso aventarte algo al escenario y decir que ahí se van a reír. Y la verdad es que no es nada gracioso. A nosotros también nos tocó y no es nada gracioso. No, pero él en el estado en que se encuentra dice, ya va a ser muy simpático y la verdad es que no lo es. No, pero puede ser algo criminal, porque era una lata de cerveza, yo creo que todavía tenía, ¿no? Sí. Algo, te pega en el ojo, en donde sea. Y no sabes el daño que le puede causar. Oye, Marisol, y también mi duda es, con toda esta ola que viven, más los cantantes de regional mexicano que viven tan expuestos, de repente a personas como lo que pasó en Metepec, ¿no? Que de repente paran los bailes porque están las narcomantas. ¿Tienes miedo de ir a esos eventos y más como una mujer y sola, ya no acompañada por tu hermana? ¿Cómo le haces para mitigar con esas cosas, esas situaciones? Todavía no he tenido esos problemas, ¿verdad? Uh-huh. No te puedo contestar porque no sé. Uh-huh. Y siempre mi papá estuvo enfrente del grupo y si hubo problemas, sí, nunca me di cuenta de nada porque siempre estuve protegida. Realmente como niñas chiquitas. Porque si no, mi papá o mi primo, como ahorita venimos con un primo también, la oficina, yo nunca me doy cuenta de nada. Además, siempre estoy como en la lela, ¿verdad? Y pues saludé al teléfono, a veces lo traigo. No. Y pues no sé. Oye, Marisol, se va a cumplir un año más de la ausencia de Jenny Rivera justamente en este mes, diciembre, y dicen que no ha habido una sucesora. ¿Estás de acuerdo? Claro. Es un reto también para ti como cantante, pero yo te quiero preguntar como amiga, ¿cómo te ha hecho falta? ¿Qué tanto? Fíjate que la primera vez que me subí arriba del escenario sin Vicky, porque ya llevo 5 meses, ahora que tuvo su bebé, me estaba subiendo yo arriba del escenario como horóscopos duran. Y me encomendé a Dios, a la Virgen, a mi mamá, paz descanse, y a Jenny. Dije, Jenny, ¿tú qué sabías cómo manejar? Ayúdame porque no sé qué estoy haciendo. Y sí me hace falta en sus textos con mucha chispa y picardía. Y bueno, pues es muy triste. Te das cuenta qué tan frágil es la vida, ¿verdad? Ya son 9 años, cómo pasa el tiempo. Sí. ¿Y tú recuerdas la última vez que hablaste con ella? Sin saber que era la última vez. La vi en un jueves y ella falleció domingo en la madrugada, ¿verdad? Y yo no sé si sabía que iba a fallecer o presentía, ¿verdad? Pero nos abrazó y siempre nos llevamos súper bien. Era
de la peda, ¿verdad? Echa un tequilita. Yo apenas estaba, no noviando, pero sí estaba saliendo con mi esposo, ¿verdad? Y le vivía en Los Ángeles y yo acá. Y dije, ¿sabes qué? No puedo quedarme. Me voy a ir con mi novio. Y dice, sí, vacías, no sé qué, bla, bla. Digo, sí, a eso voy. Y pues yo no me quedé mucho rato, pero mi hermana sí dice, me dio un abrazo como si hubiera sido la última vez. De hermandad, ¿no? Bueno, sí. Sí, no sé si sería, que ya sabíamos, ¿verdad? No sé. Oye, Marisol. Pero son grandes recuerdos, en verdad. Sí. ¿Y cómo cierras, Marisol, el año finalmente este 2021? ¿Y qué esperamos para el 2022 de Marisol? Este 2021 lo cierro como solista, ¿verdad? Es muy reciente, acaba de pasar, yo creo que tengo como 3 semanas y empiezo con muchísimos proyectos. Ahorita tengo la canción de Erika Vidrio, ahora vamos a cantar una de Edén Muñoz, vamos a hacer el video y en enero con muchísimas más promoción. Si Dios quiere, empiezo a trabajar aquí en México, no sé si en marzo quizás. Ahí pues aquí nos vemos. Ahí las espero enfrente. Por claro, favor, sí. De tequila. Claro que sí. Sí, pero con varias, con varias. Por favor. O lo que ustedes gusten. Vale. Claro, Marisol, querida, gracias por estar con nosotros. Estás bellísima. Ay, no, yo la adoro siempre, ella sabe. Un encanto. Le dije que vamos a prestar el vestido, ¿eh? Ay, sí, mona. Este vestido, el cuerpazo. Sí. Entre el banana, el banana. Gracias.